Dime, ¿qué harías si alguien te robara? Después de todo lo que he hecho por encontrarte, creo que ya lo sabes. Lo siento, padre. Por supuesto, tienes razón. El grupo que se autodenomina el Ferrocarril ha adquirido varios SINs del instituto. SINs que habían desaparecido estos últimos meses. Están confusos, creen que esos SINs son seres conscientes y sin duda pretenden liberarlos. Ya conoces al Ferrocarril y sabes lo equivocados que están. Tienen buenas intenciones, solo hacen lo que creen correcto. Ya has estado en Libertalia. Es la consecuencia de su plan egoísta y corto de miras. Suelen ser una molestia menor, pero últimamente se han envalentonado. Me temo que hemos llegado a un punto en el que debemos responder. Hemos descubierto la ubicación actual de esos SINs y debemos recuperarlos antes de que el Ferrocarril los oculte. ¿Dónde están los SINs? Es un pequeño asentamiento en el monumento de Bunker Hill, pero es importante que actuemos pronto, antes de que el Ferrocarril descubra que los hemos encontrado. Tampoco queremos que la Hermandad del Acero se entere de la presencia de los SINs. Lo complicaría todo. Actuaré con rapidez. Cuenta conmigo. Habrá un contacto esperándote fuera de Bunker Hill. Buena suerte. Hijo, espero que soluciones el asunto de Bunker Hill rápido y sin escándalos. Pam quiere hablar contigo. Está ahí atrás. ¿Alguna herida? Es un milagro que Glory y tú no activéis los detectores. Asegúrate de que no te sigan hasta aquí. Si lo hacen, estamos todos jodidos. Perdona, Tom, el chapuzas me ha encargado algo. ¿Necesitas algo? No me interesa. ¡Ah, venga! Tenemos muchos synths en juego ahora. Lo vuelve todo muy peligroso. Doctor. ¿Alguna herida?
Es un milagro que Glory y tú no activéis los detectores de metales. ¿Has oído algo, Doc? No tengo nada, lo siento. Hoy no. Muy bien. Confirmado. Ha llegado. Profesor, tengo una misión para ti. Sin aumentar la eficiencia del flujo de tráfico de Synths, el riesgo de que la organización se vea comprometida aumenta a diario. Solución. Hay que establecer un nuevo centro de distribución. ¿Voy a montar una nueva base? Mola. La temperatura de la gente es irrelevante. Comenzando detalles de la misión. Pacifica el lugar objetivo. Fortifica la posición para proteger activos actuales y futuros del ferrocarril. El nuevo centro de distribución se llamará Escondite Mercer. Buena suerte. Pam. Sistemas cerrados. Creando modelo estadístico para la operación Motín del T. ¿Eres de uno de esos refugios? Demasiados dientes para ser un carroñas. Oiga. Se dice que la oposición controla Diamond City. ¿Tienes un segundo? Claro, Nick. ¿Qué pasa? Normalmente no te molestaría con algo así, pero a estas alturas ya sé que eres de fiar. Hasta donde alcanza mi memoria, tengo estas visiones. Recuerdos de sitios en los que no he estado. Cosas que no he visto. Recuerdos de Nick. No son malos. Solo son... son como un recordatorio ineludible. De que no soy la persona que creo. De que ni siquiera soy una persona. Soy una máquina que pretende ser un humano. ¿Qué clase de recuerdos? Todo. Viejos casos, viejos amores. A veces me pongo a investigar y me doy cuenta de que los implicados llevan 200 años muertos. No me malinterpretes. Sé que estoy en deuda con Nick. Sus recuerdos me han mantenido vivo. Nick era un gran policía. Tenía buen corazón y buenos instintos. Siempre he considerado una suerte no tener los recuerdos de un delincuente o cualquiera que dejara hurgar en su materia gris. Pero gracias a Nick puedo pasar por humano. Por eso puedo vivir cómodamente en Diamond City, donde odian a los Synths. Sé que no me va mal, pero le debo mi vida entera a Nick. Todo lo que me hace ser quien soy. Mi moral, mi forma de hablar, hasta mi nombre. Todo es suyo. Y no puedo hacer nada porque sin esas cosas no sería nada. Solo una carcasa. Lo único que quiero es una vida con algo que considerar mío. Te has forjado una vida tú solo, Nick. Tienes la agencia, un hogar, amigos... La verdad, no te equivocas. ¿Sabes? Voy a necesitar un tiempo para pensar en ello. Gracias por haberme escuchado. Contigo sí que se puede contar. Gracias. ¿Sabes? Hay otro asunto relacionado con Nick Valentine. Glory. Por cada synth que logre salir, invito a una ronda. Muy bien. Me cargué a los cazasynths antes de que encontraran Dayton. Esta vez al menos. He oído un rumor de lo más fascinante. Se cuenta que has encontrado el instituto, que has estado allí y has vuelto. Parece una locura, ¿no? Todo es cierto. Deacon dice que usaste teletransporte. Es increíble. Debes de sentir un orgullo justificado por lo que tus Minutemen han conseguido en tan poco tiempo. Antes o después, los Minutemen diseñarán su propio plan para ocuparse del instituto.
Pero dudo que tus soldados le den ninguna prioridad al rescate de los Sims. Cuento con que tendrás la misma pasión que nosotros por liberar a los Sims. Por favor, trabaja con nosotros. Trabajaré con vosotros. No tienes ni idea del alivio que siento al oír eso. Lo que te voy a contar es el secreto mejor guardado del ferrocarril. Ya es hora de que sepas lo del Patriota. En el instituto hay un hombre, o una mujer, no estamos seguros, que ayuda a los Sims a escapar y a ser libres. Decenas de Sims le deben la vida. No sabemos su nombre. Nunca hemos podido contactar con él. Así que le dimos el nombre en clave de El Patriota. Así que tienes que infiltrarte en el instituto y contactar con el Patriota. ¿Cómo contacto con él? Toma idea de una forma de enviar un mensaje al Patriota. Podemos dejar un mensaje codificado en un terminal del instituto y, si todo va bien, responderá. Tú ve a ver a Tom y podrás proseguir con el tema. ¡Eh! ¡Es profesor! ¡Profesor ha vuelto! ¡Ah, vaya! Es cierto que has estado ahí, en la boca del lobo. Si los Minutemen te dieron una holocinta personalizada, eso es justo lo que busco. Todo lo que sobrevive a la seguridad del instituto es una mina. Aquí tienes, Tom. Pues vamos al lío. Necesito... Joder, ya he acabado. Solo conecta este juguetito en cualquier terminal del instituto y nuestro Patriota te contestará. Tenemos a un Sims a la espera. Hay que sacarlos de la Commonwealth, de forma segura. ¿Puedo hablar contigo? ¿Se te ha ocurrido algo? El instituto sabe lo de Bunker Hill. Están intentando recuperar los Sims de allí. El momento no puede ser peor. El viejo lleva un tiempo con esos 4 Sims. No podemos enviarlos a ningún sitio seguro. Mantener tu infiltración es vital, pero esto... El sacrificio es demasiado grande. Stockton y los Synths dependen de nosotros. No podemos decepcionarlos. Bien dicho. Nunca hemos sabido cuándo ni dónde iba a atacarnos el instituto. Pero ahora tenemos una oportunidad para invertir las tornas. Esperamos a que el enemigo esté en posición y atacamos. Con fuerza. Ninguno de ellos puede regresar con vida salvo tú. ¿Comprendes? ¿No sospechará el instituto si no sobrevive nadie más? Eres mucho mejor que los demás. Si solo puede sobrevivir una persona, es normal que seas tú. Y nadie podrá contradecir la historia que cuentes. No podemos precipitarnos con el ataque. Debemos atraerlos a la zona y activar la trampa. Sabrás cuándo. Probablemente tengas un cazasins de escolta. Tendrás que abatirlo. Ya lo has hecho antes, pero será peligroso. Como bien dices, ya lo he hecho antes. Es arriesgado, pero no hay otra opción. Así que, adelante con ello. Desdémona. ¿Has conocido ya al Patriota? Contactar con el Patriota es mi prioridad. Si tienes la oportunidad de cargar la holocinta, hazlo. Con la ayuda del Patriota, tal vez podamos lograr una gran victoria para los Sims.
Bunker Hill. Lo que le falta de personalidad lo compensa con ambición. Alguien esperaba problemas. O los buscaba. He estado esperando. Bien, ¿cuál es nuestra situación? Supongo que te han informado. Los objetivos están dentro. Cuatro Synths bajo la protección del ferrocarril. La mayor parte del asentamiento no está involucrado y se espera que huya. La situación parece haber empeorado. Es imposible aproximarse sin que nos vean. Entramos, recuperamos a los Synths y me teletransporto de vuelta al instituto. ¿Está claro? Los parámetros de la misión han cambiado. Entraremos disparando. Solicito repetidor de apoyo inmediato.
Imposible de abrir. Hecho eso. Gracias. Se está
dado otra oportunidad de vivir. Nos iremos a un sitio seguro en cuanto... Gracias por salvarnos. Iremos a un sitio seguro en cuanto quieras. Gracias por salvarnos. Thank you.
que ese synth renegado de Natalia era una verdadera amenaza. Me alegra que haya vuelto a su sitio. Parece que esos saqueadores de Libertalia eran el pueblo. Enhorabuena por recuperar al synth renegado. No me imagino la vida en la superficie. Debe de ser una pesadilla. La unidad X-688 elogia tus capacidades de combate. No tendrás por ahí un polarizador de repuesto, ¿verdad? Si precisa atención médica, acuda al doctor. El futuro de la humanidad comienza justo aquí. Nada de lo que informar, señor.
Aunque agradezco la presteza de tus esfuerzos, iniciado, la... Aquí el doctor Elliot con el informe. Me alegro de verte. Nueva identidad de la humanidad. Soy yo. Así que eres tú quien envió el mensaje encriptado. ¿Cómo has hecho eso?
No estaba seguro de que hubiera nadie en la superficie que pudiera descifrar Trinity. Ya sabes, el algoritmo de encriptación. Un amigo, Tom el Chapuzas, resolvió tu encriptación. Pues menudo hardware debía de tener para lograr eso. Caramba, tu mensaje era una única palabra. Amigo, ¿qué querías decir con eso? El ferrocarril me mandó buscar a alguien que llaman Patriota. Eres tú. ¿Qué? ¿El ferrocarril? ¿He oído bien? ¿Y me dieron un nombre en clave? Seguí enviando synths a la superficie con la esperanza de que los ayudaran. Esperaba que el ferrocarril diera con algunos, pero nunca lo supe con certeza. Has salvado a muchos synths. Hay mucho que hacer. Pero, espera, ahora que estás tú, tengo una idea. Rescatar a muchos synths a la vez, pero necesitaré ayuda. ¿Dónde trabaja ahora? Vale, vamos al atrio oeste. Probablemente ahora sea mejor hablar de otra cosa. Sabes que mi padre cree que la superficie es un auténtico infierno, pero no puede ser. ¿Qué diablos? A mí tú me pareces muy normal, sin ánimo de ofender. No sé si conseguiríamos algún día hacer de la superficie un lugar decente para vivir, pero eso no significa que no debamos al menos intentar ayudar. Z114. Soy yo. Señor, ¿necesitas algo? No pasa nada, Z1. Es un amigo. Está con el ferrocarril. Ver si aquí es peligroso. Y traes a una persona desconocida. Tú. ¿Cómo sé que podemos confiar en ti? La confianza ha de ser mutua. Disculpa, debo centrarme en mi deber. No es de aquí. Ha estado ayudando a los synths a escapar a la superficie. Es seguro. Si insistes en hablar delante de él, que sea rápido. Ahora mismo, ¿cuántos synths quieren escapar, Z1? Que yo sepa con seguridad, 13. Eso nos llevaría una eternidad. Vamos a liberar a estos 13 de golpe. Haría cualquier cosa por los míos. Pero ¿cómo los llevamos al teletransportador? Los túneles de mantenimiento que llevan allí están siempre cerrados. Por el SRB. Si hallo el modo de abrir esas puertas, ¿podrías llevar a tus synths a la sala del teletransportador? Sí. Luego hablamos. En algún sitio más seguro. Z1. Estaré encantado de ayudarte. Solo unas puertas de alta seguridad, ¿no? Controladas por tecnología punta de seguridad del SRB. Sí. Un hackeo directo sería una mala jugada. Hay que ir por otro lado. Me vas a ayudar, ¿no? No puedo hacer esto solo. Claro que te ayudaré. Nuestra arquitectura de seguridad básica ha cambiado poco desde los viejos tiempos del CIT. El programa de seguridad original se llamaba Defensor de Códigos. Tecnología revolucionaria. Aún tenemos terminales con la versión 1 guardada. Insistiendo un poco, podría enlazar un terminal antiguo con los nuevos terminales de seguridad. Lo suficiente para abrir puertas, al menos. El problema es que no puedo ni acceder a la versión 1. Necesito un nombre de usuario y contraseña de antes de la Gran Guerra. Y eso no se encuentra por el instituto. Si obtuvieras en la superficie una contraseña de administrador de antes de la guerra, podría entrar. La encontraré. ¡Genial! Por desgracia, no va a valer el lugar más obvio donde mirar. Hace años que saquearon las ruinas del CIT.
pero algunos administradores vivían fuera del campus. Pregunta a tus amigos del ferrocarril. Necesito esas credenciales.
todos mis años nunca he salido del instituto. Ni siquiera una vez desde que me trajeron aquí. Nunca he tenido motivos para hacerlo. Pero ahora, esto confirma la verdad que siempre he sabido. La Commonwealth está muerta. Aquí no hay futuro. La esperanza de la humanidad está abajo. Entonces, ¿para qué sales? Supongo que para ver las cosas con perspectiva. Al estar aquí, me doy cuenta de lo afortunado que he sido por no tener que vivir en este yermo. Sé que para ti me secuestraron en el refugio, pero la verdad es que el instituto me rescató. Nos rescató a los dos. También me mantuvieron con vida. Así lo hicieron. Yo era el candidato perfecto. Un niño pequeño con ADN sin alterar. Pero si algo iba mal, si moría, el instituto vio prudente tener un plan de contingencia. Otra fuente de ADN anterior a la guerra, preferiblemente emparentada con el sujeto principal. Era de sentido común que mis padres ocuparan ese lugar. Por eso se te mantuvo con vida y a salvo en el refugio. Reconozco que, cuando mandé que te liberaran del refugio 111, no esperaba que sobrevivieras a todo eso ahí fuera. Y no solo lo has hecho, me has encontrado. Te has infiltrado en el instituto. Es extraordinario. ¿Entonces fuiste tú? ¿Me soltaste? Sí, fue decisión mía. La verdad es que ya no era necesario mantenerte en suspensión. Yo... Bueno, supongo que quería ver lo que ocurriría. Una especie de experimento. No tenía ni idea de la clase de hombre que eras. Te corrompería. Después de todo este tiempo, ¿intentarías buscarme? Ahora sé la respuesta. Espero que no te hayas agobiado. Sean, tienes que saber que aún te quiero. Ya veo que es así. Es... Vaya, extraordinario. Espero que pronto lo entiendas. Todo lo he hecho por el futuro. Un futuro que, espero, no peligre tras los últimos acontecimientos. Lo de Bunker Hill no nos fue muy bien. ¿Puedes explicarme qué sucedió? Nos tendieron una emboscada. Nos estaban esperando. Ya te imaginarás lo mucho que me cuesta creer eso. Pues nuestros datos nos adjudicaban el elemento sorpresa. Bunker Hill debía cimentar tu papel como activo valioso para el instituto. Ahora solo levantará sospechas. Y ver a la Hermandad del Acero involucrada en esto. Era imposible que se enteraran de lo que estaba pasando. De momento no comentaré el resultado con el directorio. Solo serviría para trastocar cosas que ya están en marcha. Y hablando de eso... Es hora de que te involucres más en el futuro del instituto. Reúnete dentro conmigo. El directorio va a reunirse y deberías estar presente. Te esperaré. Ya he visto suficiente. Es hora de volver dentro. Oye, ¿has reconsiderado si vas a ayudarme con un asunto de Nick Valentine? Claro. ¿Cuál es el caso? Este acaba de salir de los archivos. Érase una vez Eddie Winter, rey del crimen organizado, que vivía en Boston. Era un hombre malo que hacía muchas cosas malas. Hizo daño a muchos inocentes, pero él sabía que el final estaba cerca. Así que se encerró en un refugio personal, ubicado debajo de la bocatería que utilizaba como cuartel general. Eddie Winter era de mi época.
Pura escoria. La historia se complica aún más. El puto arrogante quería engañar a la muerte. Vivir para siempre, para poder salir del refugio algún día y plantarse en este nuevo mundo. ¿Te resulta familiar? Solo que Eddie no quería ser un besugo congelado. Así que nada de criosueño, no. Él invirtió su dinero en un delirante experimento con radiación. Pues sí que has hecho los deberes con este tío. Así es. Y el resultado es increíble. Eddie Winter se convirtió a sí mismo en un necrófago. 200 años antes de que se pusiera de moda. Joder, probablemente fue el primero. Y estoy convencido de que sigue encerrado en ese refugio. Sano y salvo. Listo para salir y retomar su reinado del mal. Voy a encontrarlo y a matarlo para que eso no suceda nunca. ¿Te apuntas? De acuerdo, Nick. Vamos a por el malo. Eres buena gente. Sé dónde está el refugio de Winter. Pero la puerta está sellada con un complicado código numérico. Por suerte, la arrogancia de Winter no tiene límites. En su momento, grabó 10 holocintas para incriminar a distintos socios criminales. En cada una de ellas ocultó un número. Si encontramos todas las holocintas, tendremos todos los números. Con los números tendremos el código. Y entonces, Winter será nuestro. Llevo un tiempo recopilando un archivo sobre esto. Hay un par de holocintas que merece la pena escuchar. Incluida una de Winter que conseguí robar del almacén de pruebas de la policía de Cambridge antes de que los salvajes lo invadieran. Creo que los terminales de pruebas de la policía de Boston son la clave para resolver este caso. Probablemente merezca la pena visitar de nuevo las comisarías con las que te hayas topado.